¿Qué opinión tiene de los aldeanos, man? No vas a hacer esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Tienes una opinión? No quiero opinar, no quiero opinar. Gracias. Su carnet. ¿Qué va a pasar la boba, mamá? ¿Qué va a pasar la boba? No, para la boba. ¿Cómo va la gente? No tengo una cámara. ¿La boba un día? No. Pone la cámara. Apaga. ¿Por qué, tío? ¿Ya lo apagaste? Estamos preguntando sobre los aldeanos, sobre su música. Un video ha sido pedido de hace muchísimo tiempo, pero como todos ustedes pudieron ver, tuvimos este inconveniente en el que, miren, me cogió la noche, no pudimos terminar el video, el cámara llegó tarde a donde tenía que ir, ustedes no pudieron disfrutar a plenitud del canal de Pedrito el Paquetero y hasta me duelen las muñecas. Estoy súper insultado, aunque las cosas sucedan así. No tengo ni deseo de... Vaya, ¿para qué les voy a explicar nada? Si les gustan los aldeanos, dale like a este video. Si están en contra de que estas cosas sucedan, que no estamos haciendo nada malo, que estamos solamente recogiendo la opinión del pueblo. Para mí, los aldeanos han significado un cambio totalmente en mi vida. Y hablan mucho de la realidad de Cuba, de los cubanos, de la juventud, del trabajo que pasa para lograr sus metas. Muchas personas empezaron a decir que era la música contrarrevolucionaria, no, la música contestataria. Error. Hay que saber escuchar de verdad. ¿Hablan verdad o hablan mentira? Hablan verdad. Todo lo que habla es verdad. Y la verdad, como dice él, no se dice con permiso. No se dice con permiso.